Ahora pasamos a un tema muy importante. Los habitantes de Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, aún sufren las graves consecuencias de una avalancha que hace cerca de 5 años destruyó gran parte de la ciudad. La Contraloría General ha alertado contundentemente los retrasos en los proyectos y obras de infraestructura que aún no se construyen en Mocoa. Javier Reyes, contralor delegado del sector vivienda y saneamiento básico, ha estado al pie de esta vigilancia. Buenos días, Javier. El día de hoy nos encontramos en Mocoa. Este municipio hace 4 años 9 meses sufrió una creciente súbita que impactó de forma severa a este municipio. Sin embargo, hoy estamos en Sauces 2, un proyecto que beneficiará a más de 900 familias en este municipio. Podemos decir que el control preventivo sí funciona. Hace 11 meses iniciamos un seguimiento permanente intersectorial para evaluar y acompañar el proceso de reconstrucción de Mocoa. Podemos reportar desde acá, señor, que esto ya arrancó y esperamos que siga a buen ritmo. Adicionalmente, es importante también contarle a usted y a las personas que tienen la oportunidad de vernos que el acueducto de acá siempre ha tenido muchísimos problemas. A raíz de una denuncia llevada a cabo y desarrollada por la gerencia departamental en acompañamiento con la delegada, hoy se desarrolla una indagación preliminar que la lleva la delegada de investigaciones y que esperamos prontamente tenga resultados muy puntuales sobre este acueducto. Hoy la realidad es que los mocuanos abren la llave y no hay agua, señor. La delegada de Vivienda y Saneamiento Básico ya tiene identificados los responsables de lo que está pasando en Mocoa. ¿Cuáles son, doctor, esos hallazgos fiscales que la Contraloría encontró? Nosotros estamos acá para cuidar la plática de los y los colombianos. La Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico y las gerencias departamentales, en una acción conjunta y articulada para el sector, hicimos 25 procesos auditores con los siguientes resultados. 84 hallazgos fiscales durante el año 2021 para un total presunto detrimento patrimonial por 44 mil millones de pesos. Pero adicionalmente, hemos estado siempre atentos a las denuncias ciudadanas. 23 denuncias ciudadanas que al día de hoy tienen 8 hallazgos disciplinarios con un presunto detrimento patrimonial alrededor de los 8 mil millones de pesos. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco, articulado con el nivel desconcentrado. Y es muy importante resaltar, señor, lo que hemos venido ejecutando con las gerencias departamentales, los planes departamentales de agua. Planes departamentales de agua que habían sido olvidados y que hoy, gracias a esta gestión, podemos decir que estamos revisando, analizando y generando resultados. La delegada de Vivienda y Saneamiento Básico también tiene más seguimientos en varias regiones del país. Cítenos otros casos donde se refleja la intervención de su equipo, doctor Javier. Efectivamente, el control fiscal participativo sí funciona. 2 casos muy puntuales. En el departamento del Casanare, Torres del Silencio, un proyecto siniestrado que usted visitó. Hoy en día, en articulación, la gobernación, la alcaldía y en acompañamiento de la Contraloría General de la República, hubo la consecución de recursos para hacer el análisis de vulnerabilidad y patología que permitirá en un futuro no muy lejano iniciar el proceso de reasentamiento de todas las familias. En el caso de Boyacá, proyecto de vivienda con 900 familias afectadas, ellas habían aportado y eran beneficiarias de subsidio de vivienda. Antes de la ley de vivienda no se les permitía volver a acceder a un subsidio. Hoy, a raíz de la gestión de la Contraloría General de la República y en acompañamiento de las veedurías ciudadanas, podemos decirle que el 60% de esas familias ya pueden acceder nuevamente a un subsidio de vivienda. El otro 40% restante estamos en ese proceso de acompañamiento. Muchas gracias por sus importantes resultados, doctor Reyes.